Mi nombre es Rosa Carpintero Angoa, soy del municipio de Ixtenco, soy artesana en bordado pepenado. Bueno, yo recibí el programa de bienestar para personas indígenas, el monto fueron de 20 mil pesos. Con ese dinero que yo recibí, pues adquirí pues, algunos productos que me hacían falta, por ejemplo, lo que fue la materia prima, que fue la manta, los hilos con los que yo bordo, también adquirí una mesa, un espejo, una plancha, un burro para planchar y sobre todo mi máquina que era lo principal que me hacía falta. En primer lugar a la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar, que pues ha fijado los ojos hacia nosotros como artesanos y que en sí pues ellos, gracias a ella, obtuve este apoyo económico que me ha favorecido bastante tanto a mí como a mi familia. Como le comento, no ha habido otro gobierno que incline los ojos hacia nosotros como artesanos. Pues todo eso ha venido a favorecer la economía aquí en mi hogar. Y nunca, nunca me había tocado pues, la fortuna de tener un apoyo. Yo veo que hay compañeras que pues, se van para así, tener sus apoyos. En mi caso no había sido hasta ahorita. Compromiso cumplido. Segundo informe de gobierno. Lorena Cuellar. Transformación y bienestar que se siente.